Ah, muy bueno. Buenas. Hola. Buenas. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Tendencias de Marketing y Negocios. Tony, ¿cómo estás? Cuéntanos, que hoy creo que tenemos invitada, la primera invitada. Belén. Correcto. Muy buenas a todos. Bueno, primero espero que todos estéis bien, estéis donde estéis. Y nada, pues sí que tenemos hoy, tenemos a súper invitada especial, nuestra primera mujer que traemos aquí como invitada, ¿no?, a nuestro podcast, que no será la última, por cierto. Y nada, que estamos muy contentos de tener a Bego Romero. Y nada, sí, voy a introducirla, pero luego le voy a una pequeña intro. Ella, pues, es consultora de marketing digital, especializada en diseño web y también en formación, también hace formación y lleva su propia agencia. Bueno, hace muchísimas cosas y muy bien, sobre todo el tema del diseño web. Diseña unas webs fenomenales que convierten y que son muy chulas. Y la verdad que tiene un blog también impresionante donde comparte contenidos de la leche, si no lo conoces, si no lo sigues, pues deberías de seguirlo. Y nada, tenemos el placer de tener a nuestra súper invitada. Bienvenida. Wow, un placer estar aquí con vosotros. Ya sabéis que os conozco desde hace mucho tiempo y que sois geniales, así que estoy encantadísima. Bueno, ya está, podemos encerrar el podcast porque era lo que quería Basta, hemos escuchar. acabado. Muy bien. Bueno, Bego, muchas gracias por estar ahí. Es un placer porque, bueno, creo que todos tenemos bastante aprecio unos por los otros, lo que está muy bien y siempre es bueno para llevar este episodio para adelante. Y creo que ya es hora de empezar con el tema de que para lo que todos estamos aquí, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar por el primer momento del día, que La es academia. a ver si no me equivoco. Novedades de la semana. Muy bien. ¿Quieres empezar tú, Diego? Lo digo ya, lo digo ya. Pues sí, puedes, dilo, dilo, dilo. Venga, pues esta semana he visto que en Twitter han lanzado historias como en Instagram. Twitter Stories o Fleets, como lo llaman ellos. Y bueno, tengo que decir que intenté subir un vídeo el otro día y no me funcionaba, me daba todo el rato error. Así que, bueno, no sé lo que pensáis vosotros, pero al final empezó LinkedIn, o sea, bueno, empezó Instagram, luego Facebook, luego LinkedIn y ahora sigue Twitter. ¿Qué opináis vosotros de estas historias de que todas las redes sociales se conviertan a lo mismo? Tú, Marco, yo te... Bueno, es que yo aún no los tengo, yo aún no los tengo Aún y no. aún no, es que creo que tarda en llegar a Portugal, quizás con el tema del Puede ser. COVID, esté ahí en la frontera Sí. sacándole la temperatura y con un termómetro, Bueno. ¿cómo está? Pero esto, como yo, a mí me gusta decir, es como una pila, tiene un lado positivo y otro negativo. El tema es que sí, que es bueno porque vivimos mucho de la inmediatez y por lo tanto puede que sea una manera de aportar contenidos un poquito diferentes a lo que estamos Sí. acostumbrados a hacer en Twitter. Aunque hay aquí una cosa curiosa, que es el tiempo de vida de una publicación en Twitter, creo que será de todas las redes el más cortito. Cuando Así tienen es. una que tiene un día de vida, es el más largo de la plataforma. Por lo Sí. tanto, curioso de ver cómo es este balance, porque, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, y ahora en LinkedIn un post tiene un tiempo de vida de 400 años, algo por ahí, porque me salen posts con meses. Hay trucos, hay trucos Bueno, para que vuelvan a subir arriba. y bueno, ya nos contarás, ya. Ya os contaré. Pero estoy curioso por ver cómo irá ese tema de las Hombre. stories en Twitter. Pero creo que siempre será una herramienta interesante, sobre Sí. todo si sabemos utilizarlas bien Sí. de manera coherente a nuestra marca, a nuestra identidad y de manera que aporte algo a quien las vea.
Sí, inicialmente yo creo que lo tenemos que tener como una oportunidad porque como nadie lo está utilizando, acaba de salir, es el momento de tener más visibilidad, de que publiquemos algo. Pero bueno, yo creo que al final es demasiado, ¿no? Si entras, es que al final se convierten las redes sociales en lo mismo, son todas iguales. Y lo Sí. mismo que publicas en Facebook, lo acabas publicando en LinkedIn y eso tampoco es, tenemos que saber Al final separar. van como siguiendo los pasos de la que parece Sí. que está funcionando más, ¿no? Que Instagram está petando un poco más, pues entonces vamos a copiar Instagram de esta forma o de la otra. Para mí al final es un poco más coñazo, ¿no? Decir, ahora tengo que compartir, pero también lo que tú dices, lado positivo, pues más exposición, Exacto. las formas de compartir contenidos y contenidos de Sí. calidad, siempre de calidad. También estoy de acuerdo Exacto. con el tío este que sale con la señal y dice, no necesitamos stories en todas las en todas las redes. Por favor. Son un vicio, las stories. Un vicio. Yo me puedo pasar ahí 3 horas pasando. Sí. Al Pero bueno, final. sí que es cierto, yo la primera vez que salieron en LinkedIn, publiqué un vídeo y tuvo un montón de visualizaciones bueno, en los stories de LinkedIn. Una semana después publiqué otro y ya no tuvo ni la mitad. Claro, hay que aprovechar ahora a publicarlo en LinkedIn para que la gente nos vea. Totalmente. Absolutamente. Tony. Nada, comentar una novedad rápida, así en el Venga. tema de SEO, Google Search Ah, pe Console. pensé que ibas a comentar una novedad. Ya tengo una canción preparada para cantar. Sí, tengo la guitarra para tocar, pero luego más tarde, en la sección de guitarreo. No, No, están introduciendo mejoras en los informes, está muy bien, de tema de crawleo y de rastreo, de rastreo y de más información más concreta que puede, pues te da más información en concreto. Y la verdad que están poniendo las pilas ahí Google Search Console y recomiendo, pues eso, que le echéis un vistazo. Y al que no esté familiarizado con la herramienta, pues que se ponga con ello, porque es vital para cualquier proyecto, la verdad. Y Bego te lo puede decir, no hace falta que seas SEO o no SEO, pero es una herramienta que tienes que tener al día para la cobertura de errores, de cosas que puedan ocurrir en la página y que cada vez introduce más datos, aunque no son totalmente efectivos 100%, pero bueno, te dan mucha idea, te dan una idea de cómo está tu página, ¿no? Cómo está funcionando, etcétera. Sí, porque si no analizamos no podemos mejorar. Correcto. Muy cierto eso. Muy cierto, la verdad. Y nada, pasamos ahora a la siguiente sección. Y yo no tengo derecho a novedad. Me está. Me ha Bueno, empezado dando mal. hay una novedad interesante que, Perdón. como las pilas, una vez más, tienen un lado positivo y otro negativo, que es. YouTube tenía un criterio, por decirlo así, para poner publicidad en los vídeos, para que era que tu canal tuviera más de 1.000 suscriptores y 4.000 horas, por lo menos, en un año de contenido visualizado. Y era por ahí donde ponían publicidad y donde tú podrías ganar dinero con el tema. Lo que pasa es que ahora YouTube va a poner publicidad hasta en vídeos de canales que no estén cumpliendo estos criterios. Lo que pasa es que YouTube va a ganar ese dinero de las empresas que hagan esa publicidad. Esas empresas tienen la posibilidad de apuntar a esos canales, porque hay canales que son pequeñitos, pero que están ahí muy bien, funcionando muy bien y que están en crecimiento. Y puede que haya ahí audiencia, público para esa publicidad. El tema es que el creador, bla, 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 no lleva dinerito. Por lo tanto, La banca, ¿no? es bueno, quizás, no sé cómo será el tema, quizás estoy especulando, como se dice aquí en Portugal, estoy soñando alto. Que es posible que mientras tanto hagan por ahí un plan intermedio, por decirlo así, para que los creadores puedan monetizar, porque igual puede que la gente no quiera crear contenido porque al final, ¿qué voy a ganar yo con esto? Creo que sí, seguirán produciendo contenido, pero
a ver cómo va el tema. A mí no me extrañaría que, por ejemplo, dieran ahí, bueno, tienes aquí un plan de entrada, un plan beta, por decirlo así, de monetización. Quizás no lleves tanto dinero como si tuvieras un canal más gordito, pero por lo menos llevas aquí que te da para los chicles al final del mes. ahora sí podemos ir al tema siguiente, que es, a ver si no me... A ver, ¿cuál es? Ah, el tip, es el tip, ¿no? Así es, tip de la semana. De la semana. Empezamos por nuestra querida invitada. Voy a cambiarla de sitio. Bueno, que aquí abajo no está bien. Me subís más arriba. Camila. Hola. Aquí. Hola. Bueno, ¿qué tip darías o quieres dar a nuestra comunidad, Bebo? Tengo muchos tips que dar, pero bueno, ya que estábamos hablando de análisis, si no analizamos los cambios, lo dicho, no podemos mejorar. Entonces, cada cambio que hagamos dentro de nuestros proyectos digitales, tenemos que medirlos y para optimizarlos, ver si realmente nos están trayendo mejores conversiones o no y volver a como estaba antes, porque igual hacemos un cambio y es para peor. Entonces, tenemos que medir cada cambio lo que conlleva. Totalmente. Muy bien. Totalmente de acuerdo. No sé si vosotros lo haréis, pero yo, por ejemplo, cuando cambio un lead magnet, cambio la landing, yo mido al mes siguiente a ver qué conversiones me ha llevado ese cambio. Si veo que me ha llevado menos, vuelvo a la landing de antes. Y eso me ha pasado justo ahora con una landing de captación. La página que hice nueva era muchísimo más chula, pero mucho más. La llamada a la atención era brutal. Pero no funcionó. Entonces me volví a la que era más fea. Parece una tontería, pero es que eso te hace perder dinero. Porque si realmente no conviertes a esos usuarios, luego haces el email marketing, claro, son menos personas a las que vas a impactar. Total. Además, tú no te sorprenderás porque tú lo verás todas las semanas, pero me sorprende muchas veces proyectos en los que trabajo y que tienen webs que no tienen ni metidos lo mínimo en analytics de para medir los objetivos ni para medir lo mínimo de conversión. Y dices, madre mía, esta web de esta pedazo de empresa y no tiene ni metido. Y dices, impresionante, pero pasa, sigue pasando. Pasa. Estamos en 2020. Bueno, 2020, año caótico. Creo que van a repetirlo. No estaría mal, ¿eh? Volvemos atrás. Vaya, van a devolver el año nuevo, creo que van a... 2020 en línea, como en matemáticas. Bueno, hay que verlo también como una oportunidad. Yo, por ejemplo, en el confinamiento, como estábamos tanto tiempo encerrados, pues me dediqué a impulsar mi proyecto 24 horas al día. Y luego se vieron mucho los resultados. Así que, dentro de lo malo... Pues sí, hay que ver el lado positivo y hay que pues esto, aprovechar el tiempo, ¿no? Que es adaptarse, hay que adaptarse. Total. Bueno, Marco, ¿cuál es el...? Ahora te dejo a ti el honor. Ah, vamos, gracias, Tony. Bueno, creo que voy al hilo de lo que comentó Bego, pues soy un oportunista. Y una de las cosas que es muy importante, hay quien diga que es estrategia. Yo creo que la gran mayoría de la gente que habla es la estrategia, ni siquiera sabe que al final qué es estrategia. Y tampoco la gran mayoría de los empresarios y freelancers y autónomos tienen puta idea de qué coño es estrategia. Porque se habla mucho de estrategia, pero no concretan qué es estrategia. Para mí es algo más... Para empezar, vamos, y que yo soy, a mí me encanta estrategia. Por ejemplo, he dado clases de estrategia, me encanta, pero hay veces que liamos mucho la cosa con la estrategia. Yo pondría ahí un nivel más bajito que es intencionalidad, que es esa web que estás haciendo, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Tiene sentido lo que tú tienes ahí para lo que tú quieres lograr? Si no, piénsalo. El otro día estaba hablando con un tío sobre storytelling, que es un experto, un tío que trabajó en Hollywood y lo que sea, y me comentó, el gran problema cuando la gente empieza a escribir un script, sea para
un anuncio, una película, es que empieza por el principio. No, no, debes empezar por el final. Totalmente, por el objetivo que quieres conseguir. Vale. Por lo tanto, el tip que te doy este día, muy importante, es que sepas qué quieres lograr con ese podcast, con ese vídeo, con esa landing page, para que te ponga las cosas más sencillas. ¡Tony! Qué bueno, qué bueno. Además, muy buenas tips, Begoy y Marco. Y aparte es que parece que sea coincidencia, pero lo tengo aquí en mis notas. Pero bueno, pues. Se ha copiado de nosotros. No es exactamente lo mismo, pero va conectado. Al final quería comentar, mi tip es el tema de lo importante que es la planificación de los proyectos, pero el tema de los objetivos y las expectativas. Cuando tratas, ya sea del punto de vista de cliente o ya sea del punto de vista del marketero o que gestiona el proyecto, porque al final cuando trabajas en proyectos, yo creo que muchas veces el cliente no sabe las expectativas o no las entiende muy bien de lo que va a conseguir. Y el del lado del marketero o del profesional que está trabajando el proyecto lo tiene que tener muy claro a la hora de lo que puede hacer, de lo que el cliente quiere y de lo que le tiene que transmitir. Porque muchas veces pasa esto, que las expectativas no concuerdan con el tema de con lo que tú estás produciendo, ¿no? O haciendo el trabajo. Entonces, es súper importante eso, ya sea desde el punto de vista de cliente, querer saber dónde quieres llegar con el proyecto y establecer claras expectativas y con quién vas a trabajar y cómo vas a trabajar, o desde el freelance o marketer o que dice, coño, voy a hacer todo ese trabajo para estos meses y voy a conseguir esto. Esto no se puede conseguir. Tienes que ser claro con el cliente, porque si no se volverá en tu contra. Ese es mi tip de la semana, que va conectado con la vuestra, ¿verdad? Muy bien, bueno, creo que ya podemos cerrar esta. Se acabó. Bueno, vamos a la próxima sección, que será... La herramienta de la semana. Pego, dinos herramienta ahí. De la semana. Boom. Es que tengo tantas que no sé decir una. Yo voy a decir mi favorita. Bueno, si no, puedes decir dos. Tengo el corazón dividido, la verdad. Di dos. Venga, digo dos. Mi favorita, por un lado, para diseño web, Elementor. Soy fan de Elementor. Y por otro lado, para automatizaciones, email marketing, ActiveCampaign. Es que tengo el corazón dividido, no puedo elegir entre una. Puedes escribir una canción. Hay un portugués que tiene una canción, un cantor, bueno, ya muy antiguo, que se llamaba Yo tengo dos amores. Era con chicas, tenía dos chicas que eran una rubia, una morena y tal. Bueno, tú tienes dos amores, uno es de email marketing y el otro. Uno es de email marketing y el otro es de diseño web. Es que juntas ellas dos, pues hacen una pareja perfecta, es una naranja completa. Bueno, pero en tu casa es un trío. Un trío, porque me meto yo en medio. El trío alegría. La pulpa de la naranja. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, son dos herramientas muy potentes. Son muy potentes, sí. Tony, ¿qué nos cuentas? Yo voy a compartir... una que es para el tema de mapas de calor, que es Hotjar, que normalmente, a ver, si no te puedes permitir, obviamente, pagar la premium, puedes utilizar 15 días de prueba, 2 semanas de prueba y puedes testear, por lo menos si estás haciendo, en casos, por ejemplo, estás haciendo una campaña, una landing y ves que no consigues resultados, pues puedes, la herramienta te hace un recording, te graba la sesión de cada uno, de cada usuario, y luego puedes verlo y realmente es súper, ¿cómo diría la palabra? Al final, de toda la información que te da, pues puedes sacar conclusiones, decir, ostras, pues vosotros lo habréis utilizado seguro. Te dice, a ver, pues este usuario no ha convertido, o se ha movido por la página, ha leído esto y luego no ha continuado. Hay algo que hay que cambiar en la landing, que no solo sea tema de cómo carga, sino también de cómo en el diseño y la estructura, si no has convertido. Uh-huh. Yo creo que Hotjar, hay otra de Microsoft que ha sacado nueva, Clarify creo que es free, y pues están las dos conectadas, son un mapa de calor. Yo creo que son súper potentes, la verdad. Sí, y además sí, te da muchos datos.
¿Ochar tienes la posibilidad de hacer encuestas en tiempo real con quien está visitando la web? Lo que está también muy bueno. Y los scroll maps para ver si realmente no están bajando hacia abajo del todo, simplemente se están quedando en el above default o están bajando más y ahí puedes acortar las landings también. Muy bien. Yo voy a hablar de una herramienta que también está muy bien, perdón, y al día de hoy que estamos cada vez más en el tema del vídeo. Y una de las cosas que es importante, que es un valor añadido que puedes poner en tus vídeos, son los subtitulados, las transcripciones y demás. Y hay una herramienta llamada GetSubly, que está muy bien para hacerlo. Te da, creo que el plan gratuito te da 40 minutos por mes. Y te digo, si por mes produces 40 minutos de vídeo, estás muy bien. ¿Vale? Y está muy bien la... Dime. Produces 1 millón de minutos al mes. Bueno, no tanto. Pero sí, está muy bien. Creo que 40 minutos de vídeo transcribido está muy bien y además es muy sencillo de utilizar, es muy fácil editar. Tiene varios idiomas, por ejemplo, la traducía al idioma ese que hablamos aquí de este lado, de este país, que si no fuera por este país, Badajoz tendría playa. y sí, está una herramienta muy, muy interesante. Y bueno, tiene yo los para los video nuggets utilizo Capwing. No sé si la conocéis, pero también está súper bien. Para traducciones o subtítulos o simplemente una edición del vídeo rápida. Muy bien. Sí, yo la he utilizado Capwing también para el tema de subtítulos, añadir subtítulos y editar también. Luego hay otra que es la que hoy estamos que lo tiramos, va. La culpa es tuya. Aquí. Choca. ¿Qué está? Ahí no puedo. Aquí, acá. Se llama OTTER y es para transcribir vídeos y pasarlos a texto. Porque alguna vez, si te interesa crear un blog post, un artículo, y tienes un vídeo súper tocho, lo transcribes y luego luego le cambias y le das formato y das todas las historias. Pero está muy chula también. A ver, tiene su free version también para descargar. Nada, ya está, no más. Bueno, entonces seguimos para adelante. Ahora tenemos. ¿Y ahora qué? No has visto. Recomendación de la semana. Bueno. Es el momento donde recomendamos un profesional, un libro, una web, algo que pueda ser interesante a nuestro público para seguir, para ganar más conocimiento sobre el mundo del marketing digital y de los negocios. Bego, tu sugerencia, dinos. Venga, pues empiezo con libro. Perfecto. Bueno, vale. Por supuesto. No es de marketing, pero sí que es de negocios y de mentalidad y me gustó mucho. Es el de Padre Rico, Padre Pobre. Es muy típico, no sé si lo conocéis, de Kiyosaki. Sí, lo tengo ahí, en mi habitación. Pues ese libro la verdad es que me impactó mucho, sobre todo en lo que alguien puede llegar a conseguir con poquita inversión e ir creciendo poco a poco. Porque esto pasa mucho en el mundo de los emprendedores, que no invertimos y llega un momento que si no invertimos no avanzamos, no crecemos. Entonces, te cambia un poco la forma de ver las cosas, que tienes que también, eso, gastar dinero en lo que tú quieres, porque el dinero al final vuelve. No tenemos que tener ese apego al dinero, y menos en nuestros negocios, que es nuestro futuro. Totalmente. Muy bueno. Hay una frase que para mí, si tuviera que resumir el libro en una frase, sería esa que sale un montón de veces. No trabajes para el dinero, pon el dinero trabajando para ti. Buenísimo. Creo que resume muy bien todo. Yo, bueno, y después profundiza, pero solo esta frase ya te pone pensando. Tony. Y me gusta mucho también ese libro, lo he leído en español y en inglés, y la verdad que es las historias que cuenta de
con un padre, con el otro, y con la diferencia de cómo vive uno y cómo vive el otro. Claro, es que todos hemos vivido esa situación en nuestro día a día. Todos hemos conocido a personas que son de un padre rico y personas que son de padre pobre, y te hace ver la diferencia a nivel mental de yo no me puedo permitir esto, o sí, ¿qué tengo que hacer para permitirme esto? Total. Es que hay mucha diferencia entre uno y otro. Si tú quieres comprarte un Mac de última generación y no puedes ahora mismo, ¿qué tienes que hacer para poder comprarlo? Entonces, ponte ya y toma acción. Eso es lo que más me impacta de este libro y es lo que te enseña, básicamente. Pienso bueno, que en la educación en escuelas deberían de dar unas... Sí, absolutamente. Lanzas totalmente. Educación financiera. Cómo entender el dinero, cómo entender. Y de esto hablaremos pronto en un episodio porque tenemos una posible invitación. Claro, es que a veces no se trata solo de marketing. Tú puedes saber mucho de marketing y no tener ni idea de negocios y que tu proyecto no vaya a ningún lado. Y puedes ser el más listo del mundo, el más inteligente y el que más se ha formado. Pero si no sabes cómo crecer y cómo subir escalones, lo tienes, es muy difícil, muy complicado. Absolutamente. ¿Más recomendaciones que creo que tienes ahí una chuleta con 10.000? Venga, Tony. ¿No tienes más? No tienes más. ¡Ah, yo! Sí. Ah, pensaba que le decías a Tony. No, que yo creo que... Sí. Claro que tengo más. Bueno, de libros. Vamos. ¿Seguimos con libros o sigo con profesionales? Lo que tú quieras. Profesionales. Venga, pues voy a nombrar a Alejandro Novas. Alejandro Novas me parece un absoluto crack porque este fin de semana hizo un evento y, bueno, al final trasladó el formato americano a España de eventos. Fueron 3 días intensivos y en los 3 días me puso la piel de gallina 50 veces, por lo menos. Sobre todo con el tema de la mentalidad y de tomar acción. Y algo de lo que me quedé de sus frases fue de un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo. Me pareció impresionante. Y es un profesional que no lo ha tenido fácil en el camino y creo que apunta a muchas maneras. Muy bien. ¿Alguna más? ¿Alguna más? Si tengo que nombrar aquí profesionales, me tiro 3 horas. Bueno, dos ya no tienes que nombrarlos. Dos ya no, porque están aquí. Bueno, puedo hacerles un poco la pelota, no estaría mal. No. Así después, me sacan después. Mejor. Bueno, pues otra profesional que me gusta mucho, Vilma Núñez. Yo creo que a todos nos apasiona Vilma Núñez. Cómo no, es una profesional de los pies a la cabeza y digna de admirar. La verdad. Sí. Te voy a contar que yo no la conocía, porque la primera vez que la vi fue cuando me fui a Santiago, que fue precisamente el primer congreso que he estado en España. Bueno, y es una realidad. Su figura llama la atención. Así es, y es lo que es. Yo, bueno, estaba ahí, mira, y el otro portugués que estaba conmigo me comentó, mira, es Vilma Núñez, y yo, está bien. No sabe quién es. Fue la última del congreso y tenía, bueno, he estado ahí casi una hora y media hablando. Y yo ahí... Embobado. Es una máquina, es brutal. Es que te pone tan pequeñito, bueno, pero a la vez te reta, te da ganas de hacer algo. También es algo muy interesante. Y... unos meses después la vi en una entrevista online y estaba ahí, era una ronda, era como si fuera una mesa redonda y estaba ella y más 2 invitados, creo yo. Cuando Vilma era la primera contestando, los otros 2 se quedaban ahí mirando. ¿Yo qué digo? Sí, es que tiene mucha autoridad, es como muy autoritaria no, tiene autoridad ella sola. Es como que solo su presencia... te hace como hacerte más chiquitito, pero porque ella desprende esa seguridad en sí misma y eso es lo que tenemos que tener todos, esa seguridad para desprenderla, porque lo que tú pienses de ti mismo es lo que van a pensar los demás. Sí, total. Pero además, es que hay gente que tiene esa seguridad, pero los escuchas hablando y no te aportan mucha cosa, es algo bueno. Pero totalmente. No es lo que pasa con Vilma, es que te daba ahí unas contestaciones tan elaboradas, tan densas, con tanta chicha,
Y yo, joder, que esta tía lo piensa mucho. Pilota. Bueno, si sí, quieres para terminar, recomendar una web u otra para que la gente vaya y buscar un poquito de información. Una web. La mía, es que es verdad, que igual voy a promocionar. Pegorromero.com, ahí tenéis un blog súper chulo de marketing digital y bueno, y tenéis también un ebook por si os queréis suscribir y muchas cositas. Muy bien, perfecto. Sí. ¿Tony? Coincido en esa opinión, tiene un blog muy chulo, contenidos muy chulos. Sí. Nada, yo iba a decir profesionales. Ya no vas. Pero puedo decir gente del marketing o de negocios que sigo de España desde hace muchísimo tiempo, como Víctor Martín, por ejemplo. Juan Merodio, gente que ha estado desde, yo no voy a decir que la tengo, pero el que me conozca ya lo sabe. Yo llevo en marketing muchos años y sigo muchos marqueteros y hay gente que ha estado ahí mucho, mucho tiempo. Y me parece increíble que haya gente que los tache, esto lo voy a decir aquí, los tache de vendehumos y cosas así, porque son gente que lleva toda la puñetera vida con tema de contenidos, con tema de compartiendo, haciendo cursos. Y ahora que llegan cuatro que han hecho un curso y ahora dicen que hay otros vendehumos, si no los sigues en 20 años y no hables porque llevan muchísimo tiempo en el marketing. ¿Sabéis lo que pasa? Que ahora, hoy en día, en cuanto haces publicidad sobre ads, embudos de venta o algo así, te llaman vendehumos. ¿Sabes? Como se ha corrido la moda de trafficker digital y todo el mundo piensa que trafficker digital es ser vendehumos, cualquier campaña que hagas sobre esto ya te tachan de vendehumos y eso no puede ser. Porque al final, si estamos vendiendo, también es lo que intentamos es ayudar. No sé, y tampoco se puede juzgar sin saber. Claro, yo opino que juzgar sin saber, a ver, yo esto daría para horas de discusión, pero sí que es verdad que hay profesionales de marketing que respeto por su trabajo y porque llevan mucho tiempo ahí arriba y compartiendo contenidos de calidad haciéndolo muy bien. Que sean mejores o peores, que hayan hecho más libros o que hayan triunfado más o menos, eso a ver, me la pela, porque al final no me va a dar, pero sí que es verdad que hay gente que critica y eso hay que tener también mucho cuidado, que la gente también al final, yo creo que hay que tener sentimientos. Exacto. Y que cualquier cosa, si alguna vez han tenido error y ya eso es como que se les catapulta de eres un vendehumos porque has fallado en algo, todos cometemos errores. Total. ¿Y qué opinas? ¿Qué tienes por ahí para recomendarnos, amigo Marco? Tengo este libro que está en portugués, pero creo que por el nombre y el autor será fácil encontrar y que tiene que ver con el talento o con el no importante que el talento es si no eres determinado, si no trabajas mucho. Habla una vez más en ese paradigma de las 10.000 horas. Que es el tiempo que necesitas de curro, una vez más, intencional, para que seas un ultra experto en lo que sea, ¿vale? Porque aquí da un ejemplo que creo que, bueno, Bego no será porque es más jovencita, pero, por ejemplo, nosotros casi seguro que ya pasamos más de 10.000 horas conduciendo el coche, ahí por la calle, y ninguno de nosotros, por lo menos que yo sepa, es un piloto de Fórmula 1, un Hamilton, ¿vale? Porque precisamente habla que es importante que estas 10.000 horas de curro sean deliberadas para mejorar, para llegar ahí arriba, que es algo que también es muy importante porque nos están vendiendo la idea que work hard, trabaja duro y los resultados te vendrán. No es así tan sencillo. También hay que saber delegar. Por ejemplo, y saber qué es que haces bien. Sí. Totalmente. Por lo tanto, yo recomendaría este libro que es muy importante, que además derrumba mitos del tema de la genética, es muy importante, no sé qué. Es un libro que yo recomendaría para todos. Y ahora tomaremos nota. Sí, bueno, ya un print screen.
Listo. Bueno, en las notas del podcast y en la descripción del vídeo estará por ahí. Y ahora llegamos al momento más esperado por todo el mundo y alrededores, que es, a ver. Momento de entrevista. ¿Lista? ¡Lista! ¡Estrellar! No os paséis, ¿eh? A ver, venga. Que dispare el primero. Bueno, Tony. ¿Sí? Tú tienes la... ¿Podrías cantarle las preguntas, vamos. Sí, ¿no? Venga, a lo Ed Sheeran con la guitarrita. Si cojo la guitarra y le canto las preguntas, si tenés la audiencia que tenemos, la vamos a perder. Entonces, bueno. No, a lo mejor ganáis. Oye, puede ser una forma nueva de vender el marketing. Sí. Nunca se sabe. Puede ser. No. Estoy listo. Dame un tiempo, por favor. Ser buenos. Yo me gusta comenzar siempre con la pregunta sobre, pues eso, la experiencia y que sabemos que tú, pues ahora tienes tu proyecto, tu agencia y trabajas por tu cuenta y has dado ese paso tan difícil, es tan complicado y tan, pues eso, pues qué consejo, qué tip o qué consejo le darías a alguien que ahora mismo está pensando, pues eso, en montarse por su cuenta, trabajar por su cuenta como consultor y está trabajando para alguien, cuenta ajena, una agencia y no sabe y está en la duda. Que hay mucha gente que está así porque sí. Nosotros todos hemos estado ahí y ¿qué consejo le darías o qué? Vale. El primer consejo que le doy es que no tenga miedo y se lance. Si está trabajando por cuenta ajena, que en su tiempo libre empiece a montar su proyecto para cuando pueda y se vea preparado, ya deje su trabajo por cuenta ajena y se ponga a trabajar por su cuenta propia. Luego, consejo principal que yo creo que es esencial y que yo también he cometido el error de no hacerlo hasta que me di cuenta, es no tener un mentor que te guíe. Porque ahí perdemos mucho tiempo en dar pasos y vamos en una curva. Pero, sin embargo, si tenemos una persona que ya ha llegado a nuestro objetivo, si vamos en línea recta, vamos a llegar más rápido y no vamos a perder todo ese tiempo. Entonces, inicialmente es complicado llegar a mentores que están donde está nuestro objetivo finalísimo de todos, pero nos tenemos que marcar microobjetivos y conseguir y ver gente que realmente haya llegado hasta ahí. Pues primero llegar a un mentor que esté aquí, luego un mentor que esté aquí e ir escalando de mentores para que nos vayan ayudando y empujando sobre todo. Porque si no es muy complicado. Ir solo en el camino es muy, muy difícil. Puedes hacerlo, sí, pero te vas a estar dando contra la pared muchas veces. Si puedes acortar el camino, mejor. Y al final es que es una inversión. Hay que invertir. En un negocio hay que invertir. Una persona que está trabajando por cuenta ajena, su jefe, si conoce a su jefe, si es accesible a él, ya te digo yo que no ha montado ese negocio así porque sí, sino que ha invertido en él y ha currado lo habido y por haber. Entonces, lo veo importantísimo. No sé qué opináis vosotros sobre esto. Bueno, perfecto. Sí, es verdad. Muy importante, sí. Que tengas ese tipo de pensamiento siendo joven, yo creo que es algo inspirador y que la gente lo tiene que ver como inspirador, la verdad. Ojalá yo haya empezado, ojalá hubiera empezado antes a tomar acción por mi cuenta y de esa forma, y la verdad que es un gusto. Sí, y tomar acción cuesta, crea muchas inseguridades, todos tenemos inseguridades y conforme vas venciendo las inseguridades iniciales te van saliendo otras. Es más, por ejemplo, Marco el año pasado me dijo de grabar un vídeo y yo le dije que sí inicialmente, pero jamás hice la bomba de humo, básicamente. Tenía un no muy gordo. Claro, pero porque tenía miedo al vídeo. Entonces, si mi miedo es el vídeo, voy a enfrentarme a él y voy a grabar. Entonces, tienes que ponerte microobjetivos para llegar a tu objetivo final. Y poco a poco, puede ser que al principio te cueste más. Entonces, ve saltando pasos, pero no te quedes actuando por inercia, porque si actúas por inercia, te pierdes. Y no llegas a donde quieres llegar. ¿Verdad? Eso es muy importante. Absolutamente. Marco. Y en este camino también hay otra cosa, lo de delegar. Eso también, los que nos iniciamos muchas veces lo vemos complicado, pero si no delegamos no tenemos tiempo. ¿Y cómo escalamos? Es imposible.
Sí, es verdad, es verdad. Es un tema que vamos ahí en un ratito, porque antes quiero hacer aquí una pregunta que para mí es muy importante, que, bueno, hay una cosa, Bego, que la gente que esté en este mundo de prisa se entera, es de tu energía, de tus ganas, porque eres muy joven, además eres mujer en un mundo que, bueno, en España está... afortunadamente es diferente de aquí, porque se ven muchas chicas con muchas ganas que lo están haciendo, llevando muy bien, y eso a mí me encanta, porque además los chicos no son tan guapos y tal, y está interesante. Pero otra realidad que yo veo, sobre todo aquí en Portugal, en personas más jóvenes como tú, es que se están ultra formando y infra creando y haciendo y arriesgando. Creo que, como tú hablaste, tú tuviste tus miedos, tus trabas, por supuesto que las tuviste, pero una de las cosas que no es difícil de ver en ti es que te formas, y es importante el formarse también para atajar, como tú comentaste, pero igual el implementarlo es sumamente importante. ¿Qué consejos darías a esas personas que aún no han terminado un curso, ya están buscando el otro y después el otro, y que después dicen, y aplicar, es que nadie me da la oportunidad? Es muy típico esto que acabas de decir, muy, muy típico, sobre todo en los inicios. A ver, esto se llama el síndrome del impostor. Tú te empiezas a formar, sigues formándote y nunca implementas lo que has aprendido. Si no implementamos, no aprendemos. Por mucho que tú absorbas teoría, si luego no lo aplicas en un proyecto, se te va a olvidar. Es que es imposible, es que como cuando íbamos a la universidad. Yo iba a la universidad, estudiaba un examen, lo vomitaba en el examen y al día siguiente se me había olvidado. Y esto es lo mismo, con los cursos online pasa igual. Entonces, dejarse de cursos de 20 euros, coger, si queréis invertir en una formación buena, de calidad, hacedlo, pero implementad mientras lo estáis haciendo, que no sea todo teoría, que también haya práctica por medio. Si vosotros hacéis un curso de SEO, coño, sacar vuestro producto de SEO, o sea, vuestro proyecto de SEO, ¿sabes? Sacad un proyecto en el que implementéis el SEO y que lo consigáis subir a las primeras posiciones, pero si no practicáis es imposible. Entonces, eso es lo que hice yo desde un principio. Yo cuando empecé a formarme, lo primero que hice fue montar una tienda online. Entonces, ahí empecé con diseño web. Luego, ¿qué hago para potenciar esta tienda online? Pues voy a ver, pues, marketing influencers, pues, redes sociales, pues, tal. Y así es como yo fui aprendiendo. Yo en la vida he cogido un curso y no he implementado nada. Nunca, jamás. Porque si haces eso, lo que haces es morir de asco, de lleno de infoxicación. Y eso no puede ser. Sí. No sé si oyen los truenos, pero está cayendo una. Es que lo has dicho perfecto. A ver, sí. Es que es así. Tienes que implementar y se hace camino al andar y al probar y al testear cosas. No se puede solo acumular conocimientos. Claro. Y también es verdad que para nivel estratégico tú tienes que tener conocimiento de todo, pero también a nivel de implementación. Para si tienes que guiar a alguien de tu equipo, tienes que guiar o tienes que dar formación en base a lo que tú has podido aplicar, no lo que otros aplican, ¿no? Y nunca vas a saber de todo. Es que nunca. Ninguno de los que estamos aquí somos los más inteligentes, ni nadie, ni Vilma Núñez, que hemos hablado de ella, es la más inteligente ni es la que más sabe en el mundo. Se sabe rodear de un buen equipo. Y ahí entra la importancia de delegar. Pero para llegar a ese punto, tienes que haber actuado y tienes que haber lanzado tu proyecto e ir eso, escalando cada año, ponerte una serie de objetivos. Este año quiero facturar esto e ir a por ello a muerte. Sí. Ahí a tomar acción. Bueno, os voy a contar un episodio de un libro, ahora no me acuerdo qué libro es, que un tío quería ser un emprendedor ahí de esos de puta madre. Entonces se fue a buscar un mentor. Y el mentor, bueno, ¿quieres que sea tu mentor? Sí, me encantaría, porque sé que eres bueno. Entonces, mañana a las 5 de la mañana nos vemos ahí en esa playa. A las 5 de la mañana el tío estaba ahí. Bueno, vamos ahí, ponte el bañador y vamos al agua. Se fueron los dos al agua. Y entonces el mentor le tomó la cabeza y lo hundió en el agua. Y el tío estaba ahí luchando por la vida, madre mía, no sé qué, 2 minutos, 3 minutos,
al final de 5 no estaba muerto y lo liberó. Y, joder, ¿por qué me hiciste esto? Joder. ¿Por qué luchaste tanto? Pues, joder, es mi vida. No quería perderlo. Pero si quieres ser emprendedor, es así que tienes que hacer con tu emprendimiento. Tienes que pelear como si tú te estuvieras ahogando. Y bueno. Sí, van a haber siempre momentos malos y bueno, ya me voy. Hay que saber luchar, hay que luchar. Sí, absolutamente, absolutamente. Tony. Muy buena. Pues mi próxima pregunta es sobre el tema, bueno, hemos hablado de proyectos y sabiendo pues tu expertise en el tema de diseño web y cómo está evolucionando, ¿qué consejo también vemos que hay casos en que clientes o gente, emprendedores que les gusta do it yourself, hacer montar sus propias webs y hay gente que le gusta más subcontratar y gastarse un poco más en profesionales como tú? ¿Cómo ves eso y cómo recomiendas? ¿Qué recomiendas al emprendedor que esté escuchándonos de la importancia de invertir en una web como Dios manda en su proyecto? Porque esto es súper clave, yo creo. Sí, a ver, inicialmente yo puedo entender que si no tienes experiencia, estás empezando y estás trasteando y quieres aprender, lo hagas. Pero si ya tienes tu trabajo y realmente quieres tomarte esto en serio y quieres poder dejarlo o, bueno, según la circunstancia de cada uno, hay que invertir. Es que en un negocio hay que invertir. No podemos pretender ser freelance o tener nuestro propio negocio, nuestra propia empresa y no invertir en ella. Es que eso no está visto. Entonces, si queremos tener algo profesional, tenemos que invertir en un trabajo profesional. Y no hablo solo de diseño web, también hablo de otras áreas del marketing. Incluso no del marketing, a lo mejor de finanzas. Si no se te da bien las finanzas, delégalo. Pero lo que no puedes pretender es inicialmente tener un proyecto exitoso teniendo una web que cuando entras a la gente no le transmite confianza. Entonces, si no te ves capaz de llegar a una web profesional, pues delégalo. Hay muchas opciones, incluso se te puede adaptar pues con una plantilla o da igual. Si el caso es empezar, ya mejorarás. Eso es lo que creo yo. Sí. Sí, además es que pasa muchas ocasiones, ¿no? También que cuando estás empezando, pues no tienes a lo mejor los recursos suficientes. Claro. Quieres planificar de una forma que dices, mira, sí, me monto. Bueno, tú lo verás mucho con el tema de las tiendas online, que me monto, si un Shopify, si un viene ya con que te lo tienes más o un WooCommerce, y podríamos debatir otras 5 horas, pero sí que es verdad que es importante invertir en eso. Hay que invertir. Bueno. Marco. Bueno, yo tenía ganas de hacer una pregunta hace un ratito sobre el tema de delegar, pero creo que ya está muy claro la importancia que tiene y por qué hacerlo. Hay algo que para mí también es muy importante que tiene que ver precisamente con el tema del diseño. Uh-huh. Que hay gente que cree que el diseño es por quedar bonito. Es porque a mí, bueno, es que a mi mujer el rojo le va muy bien. Es que no le gusta ahí esa cosita. Sería interesante, Bego, que hablaras un poquito del tema de la funcionalidad, que es algo muy importante, que mucha gente quiere la web bonita, pero la web no se quiere bonita, se quiere funcional y que siempre hay esa foto que tenemos, creo que tenemos en mente, que es ese jardín que tiene lo que pensó el diseñador y lo que pensó el usuario, que tiene ahí un camino por el medio del césped. ¿Qué tienes tú? ¿Qué recomendaciones darías por el tema de dejar claro el porqué de lo importante? No es que el color rojo esté ahí porque tu cuñado, una vez más, cree que es lo que debe funcionar, pero el tema de la funcionalidad, de la usabilidad, ¿sí se dice? Usabilidad. Experiencia del usuario. Vale, yo soy partidaria de que un diseño no lo es todo. Esto entra en conjunto con un diseño, unos textos, una experiencia de usuario, que al final todo genere conversiones. Si la web puede ser preciosa, que si no genera conversiones no sirve para nada, absolutamente para nada. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio. ¿El diseño es importante? Sí, el diseño transmite confianza, pero no lo es todo. Entonces, tenemos que saber, en función del negocio en el que estamos, en qué debemos de invertir más o menos. Y unos textos persuasivos también darán un cambio increíble. Entonces, el color,
¿el color es importante? Sí, el color depende del público objetivo al que estemos, es importante. Pero a veces me ha pasado que me piden 50 sliders en un diseño web y dices, vale, te va a tardar en cargar 4 segundos. Si tú quieres eso, pues adelante. Por mucho que te guste a ti, no significa que sea lo que va a funcionar. Y eso pasa mucho. Y siempre ellos piensan, no, es que tengo la razón, es que tengo la razón, porque así es más bonito. Chico, escucha a un profesional. Si yo no te lo digo porque yo no sepa hacer un slider, yo claro que sé hacer un slider. Si te lo digo es por algo, porque quiero que te funcione tu proyecto, quiero que conviertas con él. Y si llevas tráfico, que realmente obtengas una conversión. No que se queden más segundos esperando a ver el slider, si es que nadie lo ve. Como digo, un slider puede decir cualquier elemento de la página web, ¿vale? Es que es el ejemplo más común. Sí. Sí, porque es un tema. Bueno, y el otro día tuve como invitada a Tim Hash, que es un tío muy fuerte del tema del e-commerce. Uh-huh. Y el curioso es que yo lo vi hace un par de años en un evento de Doppler, sobre, uh-huh, hablando de los errores que más comunes en los e-commerce. Y uno fue precisamente el banner ese con las promociones. El slider. Es que hay gente que muchas veces me dice, está mirando una web, mira, esta web está muy bien, mira el slider. Y yo, ¿cómo es que le digo? Pero bueno. Y me comentó precisamente, porque, por ejemplo, uno de los problemas del slider es que te está sacando escaparate, ¿vale? Porque tienes ahí una cosa que no significa nada para tu público y, bueno, y tiene mucho que ver también con ese tema de las cargas, porque te está cargando ahí la gente tardando y ya sabemos lo impaciente que somos cada día más. Y que suelen ser a pantalla completa. Sí, y eso pesa al final. Sí. Si metes 10 imágenes a pantalla completa, dime tú. No, claro. Eso ralentiza mucho la carga y todo, la hora de visualización y... La verdad que... Pero es que a lo mejor puedes decir lo mismo en una sección así. Entonces, yo en vez de, muchas veces les digo, en vez de hacer tanto diseño, céntrate un poquito más en el texto, en el copywriting y el diseño que se complemente. Tienen que complementarse, tiene que haber un equilibrio. Y hay otro problema que la gran mayoría, por lo menos aquí en Portugal, que la mayoría de los empresarios no tienen ni puta idea, que es que se creen que la gente está en casa y les da ganas de comprar una nevera, por decirlo así. Y lo que hace es que van directo a su web, porque, claro, yo soy muy famoso y la gente cuando quiere una nevera entra directo en mi web. Y no tiene, porque cuando les hablo tienes que poner texto. Es que la gente, y otra cosa que a mí me encanta cuando se habla en el mundo de imagen, es que, no, es cuando dicen la gente. Para mí cuando dices la gente, ya me perdiste. Porque yo en mis formaciones, cuando alguien me dice, es que yo no hago así. Y yo, por ejemplo, bueno, es importante, es bueno que los textos sean un poquito más largos. Ay, pero es que yo no leo. Y yo... No, sí, generaliza. Y entonces yo siempre pongo ahí, doy el ejemplo que para mí es hasta el día de hoy el mejor que he tenido. Hay aquí, quien tenga aquí un Ferrari en la sala que levante la mano. Yo de plástico. Entonces no se venden Ferraris. Yo ni lo quiero, tampoco. Bueno, sí, pero... pero el tema es que no podemos pensar que lo que tú haces es lo que todos los demás hacen, porque... Pero vamos a ver, Marco, si tú vas a comprar algo, si tú te vas a comprar un curso, por ejemplo, ¿lees todo? Sí. Yo me leo hasta el punto y la coma, el punto y la coma final y el punto. O sea, me lo leo todo, porque yo no compro algo sin haber leído. Correcto. Entonces, sí, quien esté realmente interesado va a leer. De mayor precio, de más que te informas, ¿no? Al final, más que estás en la fase esa de consideración y analizas un montón de cosas, comparativas, otras opciones, formas de pago, lo que sea. Sí. Y lo que pasa es que, por ejemplo, estamos aquí tres y vamos a imaginar que los tres entramos en esa página de ventas. Pero, por ejemplo, tú lo lees todo. Y tiene vídeos, ves los vídeos. A mí me gusta escanear y lo escaneo. Y todo está ahí muy bien arregladito ahí, no sé qué. Por ejemplo, Tony solo ve los vídeos. Si tiene los vídeos, los mira. O sea, tenemos que en ese lugar, tenemos que cubrir las diferentes opciones de las personas.
porque al día de hoy aún será difícil que se adapte. Mira, ¿quién está visitando la web? Es Tony. Entonces vamos a poner lo que a Tony le gusta. Pero mira, es una cuestión de dar las posibilidades y las opciones a quien nos visita. Si no están ahí, es imposible ponerlas. Yeah, además, mi próxima y última pregunta para ti, Bego. Va el hilo al, como nuestro podcast comentamos sobre tendencias de marketing digital y sabemos la importancia y a lo que mueve pues, a la experiencia de usuario y qué importancia. Y también a la hora de, como marketera, utilizar técnicas de CRO, de optimización de conversiones y todo esto, ¿cómo lo ves que va a progresar? Porque obviamente Google ya lo ha dicho y lo tiene y lo está teniendo ya en cuenta, lo va a tener más en cuenta todavía. Experiencia de usuario por encima de todo. Da igual que tengas, bueno, los contenidos ayudan a la experiencia de usuario, obviamente, el copy y el diseño. ¿Cómo lo ves la combinación y qué son tus... ¿Cómo lo ves qué juego, qué importancia, obviamente, tiene la experiencia de usuario y utilizar técnicas de CRO y de...? Pues me parece importantísimo y esencial. Ya sabéis que no solo Google, es que todas las herramientas premian la experiencia del usuario. Bueno, Google también con la intención de búsqueda. Intención de búsqueda realmente es darle la mayor satisfacción al usuario. Entonces, en la web también tenemos que tener esa satisfacción. Entonces, hay un montón de técnicas que podemos aplicar y medir. Al final, todo se trata de medir las conversiones y mejorar. Siempre estar optimizando. Entonces, ¿cómo podemos medir? Hay un montón de herramientas. Por ejemplo, Hotjar, como os he dicho antes, también podemos implementar pues disparadores en Google Tag Manager y activadores para ver realmente qué es lo que convierte más y hacer pruebas de esta vez, de cada opción. Luego también tenemos la herramienta de Optimize. Optimize lo que hace es, en función de un test, si por ejemplo, botón rojo, botón azul, cuál es el que más convierte y cuál es el que me está trayendo realmente ventas, ¿vale? Este es un test muy básico y muy sencillo. Se pueden hacer test, vamos, de todo lo que queramos, incluso con UTMs, en función de... si llegan a través de Facebook o si llegan a través de Google Ads. Y entonces, medir y analizar y estar en constante mejora de nuestras conversiones, porque son ventas al final. Lo que nosotros queremos es aumentar nuestro beneficio. Entonces, si no medimos y no cambiamos y optimizamos nuestras páginas web, se quedan totalmente estáticas. Y totalmente estáticas no generan dinero. Sí. Y eso lo tienen que tener claro todos los empresarios y toda la gente que tenga una página web. Y es lo que he comentado antes de la landing. No sirve de nada llevar tráfico y que para luego no convertirlo, ¿no? Claro, eso. No sirve para nada porque estás tirando dinero. Dinero o trabajo, tienes que elegir. O inviertes en publicidad o inviertes en contenidos para SEO. Entonces, tú verás. Pero es que por mucho que hagas estas dos, si luego la pata de la web está fallando, estamos fallando todo. Esto tiene que ir todo con una estrategia. Perdón. Tiene que ir todo junto. Absolutamente. Creo que el otro día estaba mirando mi feed de LinkedIn y he visto un artículo sobre el tema y es algo que es curioso porque yo pienso en esto hace muchos años, que es, puedes irte al médico más caro que hay en el mundo sobre una enfermedad, sea la que sea, y él no te va a garantizar resultados. No es seguro que te dé la cura. Puedes irte al abogado, al mejor abogado del mundo mundial en un determinado tema y él no te garantiza que vas a ganar la causa. Pero eso no pasa con nosotros. Ya, garantías. Siempre quieren garantías. Yo no diría eso. Yo por eso mi tip de hoy es las expectativas también, porque la gente no, cuando no tiene conocimiento de cómo funcionan las cosas, el informar de lo que puedes conseguir, lo que tarda tiempo, lo que no, yo creo que eso es clave también. Puedes garantizar, ¿no? Ahí es un tema que depende también del producto que ofrezcan, depende de la competencia. Sí, y depende de la implementación. ¿Qué nos recomendarías, Bego, si ya has descubierto ahí algo que puede ser una buena manera para vender el producto o servicio consultor de marketing? Porque siempre, y además, hay muchas cosas, la gran mayoría, porque, por ejemplo, yo ya he tenido un montón de clientes que les digo, bueno, hay que hacer esto, esto y esto, y al final no lo hacen.
Pero me señalan los... mira, no ha funcionado. Y yo, joder, claro, si no has hecho lo que yo te he comentado. Suele pasar. ¿Qué recomiendo para vender el servicio de consultoría? ¿No? Esa es tu pregunta. Sí, ¿qué maneras de superar esta cuestión? Porque creo que es algo que nos ocurre a nosotros, que es que la gente piensa que somos el hechicero ese que pone ahí un polvito, una poción mágica y tal, y va a funcionar. A vender a lo loco. Lo primero es ponerles, por ejemplo, tu caso. Yo el otro día lo publiqué en LinkedIn. El doctor Cavadas es uno de los mejores cirujanos del mundo y él te hace firmar un contrato en el que te puedes morir. Entonces, por mucho que seas el mejor en marketing, no significa que lo que vayáis a hacer vaya a funcionar, porque puede ser, hay casos y casos. Igual el producto no es adecuado o el precio, o vete tú a saber, tenemos que analizar y estar constantemente mejorando para conseguir ese objetivo. Cuando a mí me preguntan sobre garantías, directamente les digo, quien te ofrece garantías, no confíes en esa persona porque nadie te puede garantizar nada en esta vida, ni siquiera tu propia vida, ni siquiera te pueden decir si te vas a morir hoy o mañana, ¿vale? Y lo segundo, lo que puedes hacer es planearle como unos escenarios diferentes, escenario positivo, escenario neutro y escenario negativo. Entonces, si tú inviertes en publicidad y todo funciona bien, podemos llegar a ganar esto. Todo tiene que estar salvo con unos porcentajes. O sea, tú esto no se lo puedes decir así porque sí. Tienes que tener ya unos porcentajes de conversión de su landing page y tienes que tener datos. Pero es que te van a decir, no, es que no tengo datos. Y tú dices, vale, ¿y qué hago? Soy adivina, tengo una bola mágica que te va a funcionar. Vamos. Dame datos y yo te saco tus escenarios. Te digo si vas a ganar dinero, en este caso, si aquí te vas a quedar con esto y aquí vas a perder esto. Pero si no me dices datos que no los suelen saber, no te puedo dar garantías, no te puedo decir nada. Pero vamos, las garantías... De todas formas, quien te pide garantías es porque realmente no es consciente del trabajo, no es consciente de lo que le vas a hacer. Y todavía no está en esa fase de contratar ese tipo de servicios. Comúnmente pasa eso. A ver, estoy generalizando un poco, pero suele pasar. Podría estar más de acuerdo, porque el tema de educar al cliente es... Yo he cometido muchos errores y lo seguiré cometiendo y muchos aciertos, pero también errores de no prometer, pero también de no educarles desde el principio, decir, a ver, esto tarda tanto. Y luego pasa eso, pero sí que es verdad que hay algunos que no están preparados, entonces ese no es tu cliente. Ese es cliente para otro que a lo mejor está en otro momento y que le gusta el riesgo de las emociones fuertes. Claro. Esas personas algún día contratarán los servicios, pero cuando realmente se hayan informado de lo que conlleva ese servicio o cuando hayan contratado al típico trafficker digital de 150 euros al mes y se peguen la hostia. Entonces ahí será cuando te llamarán y te dirán, oye, quiero trabajar contigo. Sí. Muy buena contestación, la verdad. Estamos aprendiendo mucho de ti. Tenemos que reunir yo y Tony, pero creo que te vamos a probar. Sí. Pero con un 10, por favor, no me pongáis mala nota. Un 5 no me vale, ¿eh? Nos da pena que es que estemos acercándonos al final pero está siendo muy divertido. Sí, muy bien, perfecto. Bueno, casi que estamos llegando al final. Tenemos aquí una sección más. No sé si estarás preparada. Vamos a ver. Preparada para todo. A ver, aquí. Y tenemos ahora los eventos que están ahí llegando a la puerta. Eventos de marketing digital y negocios que estén ocurriendo, obviamente online, por la situación en la que estamos. Tenemos, ya lo comentamos la semana pasada, Marco, tenemos aquí el evento Click SEO, que es el 7 y 8 de diciembre, con gente del mundo del SEO, profesionales muy top y también conocidos por nosotros. Tenemos también ahí a Lucía y a gente muy top del SEO
y eso ya lo mencionamos la semana pasada, pero Marco trae novedades. Comenta. Bueno, tenemos aquí el evento Suma, a ver qué está ahí, aquí, que tiene también muy buena pinta, que es sobre todo de, bueno, son mujeres, lo que está muy bien, y además es un evento solidario, 5 euros, que es el precio que está, bueno, es un desayuno, y tampoco es un desayuno muy lujoso, por lo tanto hay que, y además como tiene ámbito de solidaridad, me parece muy bien. Ahora tenemos también, déjame ver porque tengo aquí mi chuleta digital, tenemos también aquí el evento Go Digital, no te preocupes porque esto estará en la descripción del vídeo, en las notas del podcast. El 2 de diciembre tenemos aquí este evento de Go Digital, también está bien. Y es de entrada gratuita, ¿vale? Tiene varios ponentes muy, muy interesantes. Y a ver, yo creo que es de ahí de Valencia este. Sí, veo que sí, está sí, ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, es de Valencia, sí, sí, sí. Tiene gente ahí. Bueno, no sé si si Bego conoce a alguien de Valencia, quizás no. No lo sé. Pero de Valencia conozco a gente, porque soy de Valencia. No, conoces, aquí conoces, seguro. Son los eventos que tenía para contaros. Y creo que... Tenemos aquí un más, a ver. Que es el único evento... Sí, y este está interesante, que es de Marketing Automation. Marketing Automation 2020, 1, 2 y 3 de diciembre, ¿vale? Por lo tanto, cuando esté en YouTube aún tendréis unos días y en el podcast también aún será en ese día precisamente, por lo tanto aún nos podéis escribir y creo que también es de participación gratuita y está... Es un tema que a mí me parece muy interesante, el tema de la automatización. Porque hay quien lo haga muy bien, pero también hay quien lo haga muy mal. Por lo tanto, creo que es una excelente oportunidad para saber más sobre este tema de la automatización. Bego, ¿tienes algo que recomendarnos de eventos? Pues eventos, a ver, no tengo muy claro, ¿eh? Sé que a finales de enero, miras, espera, ¿dónde está? Al otro lado. Ya me pierdo, estoy del revés. Sí, siempre tiene que ser al revés. A finales de enero hay, creo que, un DSM, como el que hicimos en Valencia. Creo que habrá uno por ahí, pero no te sé decir fechas exactas. La gente que se ponga a tanto. Sí. Hay que estar atento. Así que no puedo ayudar mucho en esto. No puedo ayudar. No te preocupes. Pero vamos, ese es el de la Escuela Marketing en Web. Ese sí que está a finales de enero. Y hablarán sobre todo de publicidad. Claro, así vamos creando un poquito de hype aquí y la próxima vez ya lo anunciaremos cuando tengamos la fecha. Exactamente. Sí. Ya está casi siendo trending topic. Todo el mundo tuiteando como locos. Como locos. Le sale humo de los dedos. Bueno, como se dice por aquí, lo que es bueno pasa deprisa. Llegamos al final. Bego, te pediría, por favor, te pediría muy encarecidamente que nos digas... Jolín, siempre lo digo al revés. Nos digas cómo es que la gente te puede encontrar en las redes y en la web. Bueno, pues mi Instagram es @begoromero.es, mi Twitter @begoromero/, que ahí tengo un poco de lío... Y mi web, begoromero.com, ahí tenéis todos los contenidos. Muchísimas gracias por haberme invitado a este genial podcast. Me lo he pasado súper bien. Y bueno, antes de irme, nos vamos un poco, ¿no? Vale. ¿Un choque? Vale. Ahí. Sí, a lo mejor un selfie también, si quieres. Marco, ¿haces tú el selfie? ¿Haces tú ahí el selfie? ¿Screenshot? ¿No? Bueno, lo hacemos cuando termine, lo haremos. Cuando termine. Y nada, bueno, para terminar quería, pues eso, agradecerte tu tiempo y también que sabemos que está súper liada con cosas y que al final siempre es un honor
que dediques tu tiempo a compartirte tu experiencia con la gente y que eso al final va a motivar a otra gente joven como tú que diga, ostras, pues voy a ponerme las pilas y hay que darle caña y pasar a la acción. Y es un honor y que le recomiendo a la gente que nos esté escuchando o que nos vea en YouTube que aparte que te lancen preguntas, que nos pregunten lo que sea y que comenten y que den el feedback y también que sigáis a Bego, que tiene un blog de la leche y que hace unos contenidos en redes sociales y en el blog que son, iba a decir un taco, pero no se puede, pip. La hostia. Son muy buenos, está muy bueno, la verdad. Vas a aprender mucho de marketing digital. Nada, gracias, muchísimas gracias, Bego. Bueno, muchas gracias. Ha sido todo un placer. No os olvidéis, si os ha gustado el podcast, por favor, suscribir el canal. Ahí en YouTube activa la campanita, por favor. Y bueno, Bego, fue un placer enorme tenerte por aquí. A ver, creo que muy pronto volverás, pero en mi canal. Muchas gracias a vosotros que habéis estado ahí de ese lado. Dejar ahí vuestros comentarios y nos vemos muy prontito. Nos vemos muy pronto. Un abrazote. Chao, bye bye. Adiós.